Buenas tardes, soy María José, ella es mi hermana Juani y somos Majada Pedroche. Estamos situados en Villanueva de Córdoba, más concretamente en el Valle de los Pedroches, y bueno, somos una pequeña empresa familiar, ganadero. Mis padres, mi abuelo eran ganaderos, mis padres también, y bueno, ahora mi hermana y yo. Pues mi hermana está más, ella se ocupa más del campo, de criar los cerdos. Hola, buenas tardes, soy Juani, como bien ha dicho mi hermana y me ha presentado, y yo me dedico a la primera fase. Nosotras hacemos todo el ciclo completo, desde que nacen estos lechoncitos tan simpáticos hasta que nuestros jamones son degustados por nuestros clientes, amigos y gente que confía en nosotros. El trabajo principal es mimar en nuestra ganadería, tenerles un cuido muy cercano. Aparte de la crianza y el desarrollo, es una parte fundamental. El periodo de montanera, que así se le denomina, es el final de su terminación del animal. En ese periodo, estos animales solo se alimentan exclusivamente de hierba y bellota. Nosotros estamos sujetos a la denominación de origen los pedroches y así nos lo exige y así es como siempre se ha hecho. Así nos enseñó mi abuelo, obviamos a mi abuelo, y así es como nos enseñó mi padre. Y los animales entran aproximadamente en montanera con 110 kilos, aproximadamente, en el mes de octubre, finales de noviembre, y finaliza la montanera en el mes de enero, finales, principios de febrero. ¿Qué es una montanera? Porque todo el mundo no lo sabe. Tú me estás explicando la montanera e incluso yo no lo sé. ¿Qué es una montanera? Pues la montanera, como bien te he dicho antes, es el periodo donde el cerdo ibérico se termina, donde come el fruto de nuestras dehesas, que es la bellota, y lo que le hace al cerdo ibérico que luego estos jamones tengan la particularidad que tiene, el sabor, el oleico. Ese gusto, ¿no? Ese gusto. Y sobre todo tiene que ser por la parte del sur, ¿no? Porque todo esa, digamos, es más interesante tener ese jamón en la parte del sur. Bueno, vamos a partir de la base que tenemos la mayor dehesa de Europa y la tenemos en el Valle de los Pedroches. ¿En Córdoba? En Córdoba. Cuéntanos un poquito de que tú eres un poco más hacia lo que te dedicas a vender los jamones, ¿no? En este caso. Sí, yo estoy en la fábrica. Hacemos todo tipo de embutidos, salchichón, chorizo, lomo en caña, todo también bellota. ¿También son ibéricos? Sí, todo bellota, 100% ibérico. Y bueno, lo hacemos de manera tradicional y artesanal, como lo hago, como me enseñó mi madre. Y ya está, y luego pues bueno, también la curación de jamones y paletas de bellota, 100% ibérico, con denominación de origen protegida a los pedroches. Esto, la verdad que estoy viendo ya ahí unos cortes que esto te está dando unos en la boca, ¿no? Sí, esta tarde hemos venido aquí al centro riojano de Madrid. Uh-huh. Vamos a cortar, bueno, aquí el compañero José Manuel, cortador profesional, nos está cortando una pieza, un jamón de bellota, 100% ibérico, con denominación de origen protegida a los pedroches, de la añada 2018. O sea, se van a quedar estos que coman este jamón con estos vinos, ¿no?, de Rioja, mucho más, ¿no? Yo creo que sí, que les gustará. Tenemos la combinación. De eso se trata. La combinación perfecta. El vino de La Rioja. Con el jamón. Con el jamón, el chorizo también, ¿no? Sí, traemos jamón, lomo, salchichón y chorizo. Y esto se puede ver, digamos, si una, por ejemplo, unos socios que entren al centro, que del centro riojano, puedan ir a ver vuestras dehesas, claro, vuestras que sí. Fábricas allí. Claro que sí, no habría problema. ¿Puedes repetir dónde estáis? Pues estamos en Villanueva de Córdoba, en el Valle de los Pedroches. Además, sería un orgullo para nosotras poder enseñar nuestro trabajo desde el comienzo hasta enseñarles nuestra fábrica, cómo trabajamos, cómo mimamos nuestras piezas y cómo mimamos nuestros animales.
Pues eso es interesante, en la cata que se lo digáis directamente a ellos y decir, oye, que aquí tenemos esto. ¿Y qué os parece, digamos, una bodega que tenemos aquí en el centro riojano y en Serrano 25, este pedazo de bodega con estos vinos? Es un tesoro. Espectacular. ¿Algo más que añadir, que queréis decir? Pues poquito más, que esperamos que les guste y esperamos que sí, que nos quieran visitar allí en nuestra zona, que el jamón no faltará tampoco. Eso te aseguro que yo lo estoy mirando ahora mismo y me están dando una ganas de comer ese jamón. Bueno, pues lo probaremos. Muchas gracias por permitirnos enseñar nuestro trabajo, nuestro esfuerzo, nuestra dedicación y hacerlo aquí con vosotros, con el Centro Riojano. Pues mira, a vosotras con esa amabilidad, muchísimas gracias a vosotras por traer estos manjares aquí en el Centro Riojano. Gracias a vosotros. Pues buenas tardes, soy Carlos Mateo, vengo de Armedo con mi compañero César, enólogo de la bodega Vico. Venimos en representación de la bodega y a realizar una cata compartida. Y bueno, es una bodega que se fundó en el año 56, tiene muchos años de antigüedad. Se está trabajando hace ya unos cuantos años en el mundo del embotellado y por eso precisamente estamos nosotros hoy aquí. Pues estamos promocionando pues todo lo que es el tema de los vinos que estamos elaborando, que son muchos y diferentes, que luego pues César en la cata pues hablará de ellos, ¿no?, técnicamente como enólogo. Entonces, bueno, poco más que decir. ¿Qué vinos presentáis en bodega? ¿Cuántos vinos tenéis? En bodega, aunque hablará luego César Argaiz con más en profundidad, pero ahí tenemos 12 referencias y después tenemos 3 referencias de gama premium y además todos los años de una forma u otra pues añadimos o incluimos alguna referencia porque estamos en una constante investigación, elaboración de temas nuevas, nuevos, recuperando viñas con mucha antigüedad, tipos de uva que han desaparecido porque bueno, nosotros hay que recordar que estamos situados en la Rioja Baja, en Arnedo, como he dicho, la Rioja Oriental, entonces por el tipo de climatología, tierra y altura que tenemos de las viñas, por la cantidad o la diversidad de zonas donde recoges las uvas y tal, pues tenemos la posibilidad de poder elaborar los vinos que se están elaborando, ¿no? Que, bueno, como digo, después se profundizará más en el tema de premios y medallas que se han ganado. Habéis tenido premios, ¿no? En alguna botella. Sí, aunque luego... ¿En botellas algunas han tenido premios? Pues hombre, concretamente esta que tenemos aquí, que ha ganado un Gran Bachus de Oro, que creo que tiene pues mucha importancia y relevancia, que es una de las últimas incorporaciones, que es un vino garnacha 100%, es un vino de autor, de uvas de viñas seleccionadas, de parcelas muy antiguas, que luego, insisto, hablará... O sea, vamos a tomar aquí. Ese es uno de los que vamos a catar. Entonces, bueno, pues aparte... ¿Hacéis también vinos ecológicos? Sí, también tenemos una línea de vino ecológico y media crianza, nuestras crianzas, nuestras reservas. Y... ¿Hacéis de rutas turísticas a la bodega? Sí, sí, se están haciendo rutas, se están haciendo visitas concertadas, enológicas. Ahora se acaba de inaugurar la nueva tienda, que bueno, está gustando muchísimo. Además, en Arnedo hay en estos momentos para visitar enológicamente lo de las Cuevas de los 100 Pilares, que es algo que tiene una atracción importante porque están pasando muchísimos turistas y cuando se termina lo que es la visita esta de las cuevas, que por explicarlo de una manera rápida y sencilla, se entra por una parte de la montaña y se atraviesa por el interior de la montaña y se sale llegas a la salida en otro punto. Y ahí estamos nosotros pues en una especie de, no especie, es una casa-cueva, que es como se vivía antes en Arnedo, en algunas zonas, y se tiene la posibilidad, aparte de presentar los vinos, pues de poder tomarte allí pues una copa de vino, una botella con amigos y tal. Entonces, interesante para ver la ciudad, incluso para la bodega, ¿no? Muy interesante, sí, sí. ¿Qué te ha parecido, bueno, la bodega aquí que tenemos en el centro riojano? Pues me encanta, la verdad es que me ha sorprendido porque es un sitio muy acogedor, bonito y tal, y que pues eso incita
por el ambiente y por cómo está decorado, pues a beberse una botella o dos o tres con los amigos que hay. Pues muchas gracias por... gracias a vosotros por la invitación. Esperemos que, bueno, pues ahora en la cata a la gente les guste los vinos, que es de lo que se trata, y bueno, que todo salga como esperamos. Así que gracias a vosotros. Buenas tardes, estamos en el centro riojano de Madrid con nuestros paisanos de La Rioja. Concretamente, pues bueno, somos Bodega Vico, de la zona de Rioja Oriental. Mi nombre es César Argay, soy el enólogo de Bodega Vico. Y bueno, vamos a presentar varios vinos hoy aquí esta tarde con nuestros amigos y a degustarlos en una cata compartida. Uno de ellos va a ser nuestra última incorporación, Pilares de Cien Cuevas. Es un garnacha, cosecha 2018, de viñedos super escogidos. Se elaboraron 9.000 kilos de uva, fue la primera selección que hemos hecho de este tipo de uvas, y concretamente hay varias zonas. Esto es de la zona del Alto Cidacos y de varios municipios: Vergasa, Erce y lógicamente Arnedo. Son uvas seleccionadas en base a su calidad, a su perfil enológico y sobre todo a sus años de antigüedad. Son todos viñedos de más de 35 años, de baja producción y con unas uvas, pues con unas características muy relevantes para la producción de estos vinos, pues tan curiosos, ¿no? Fue un programa que nosotros ya empezamos a diseñar y a pregeñar todo esto en el año 2017. En el 2018 hicimos la primera selección y ya tenemos el vino pues llevado a la botella, ¿no? Previamente, después de esa selección en tanques de depósitos de acero inoxidable, tuvimos una selección de uva que duró durante 6 días, estuvimos seleccionando las uvas para poderlas introducir en esos depósitos y hacer un incubado largo, previa maceración pelicular en frío. Lo estuvimos en torno a 7-10 grados centígrados hasta que conseguimos hacer una maceración en frío. Después, la fermentación fue durante unos 19 días, a baja temperatura, para conseguir imprimir todos esos aromas tan característicos de esta variedad emblemática de Rioja Baja. Entonces, después de todos estos procesos de batonadas, de trabajo en bodega, conseguimos unas 8.800 botellas aproximadamente, que van numeradas todas ellas. Este vino lo criamos durante 11 meses en barricas de tercer año. No fueron barricas nuevas, con el objeto de preservar esas cualidades organolécticas propias de la variedad y que queríamos que estuviesen presentes durante la cata. Entonces, bueno, yo creo que fue, para ser la primera edición en una gama premium de este tipo de calidades, pues bueno, nos ha dado muchas alegrías porque, bueno, hemos recosechado ya varios premios. Nos han dado un gran bachus de oro. Tenemos 91 puntos de Tim Atkins en su report del 2022, con muy buena valoración de varios vinos que le llevamos, pero concretamente pues este nos lo valoró con 91 puntos. También tenemos un Mundus Vini de Oro, o sea que ha sido entrar con mucha fuerza dentro de esta categoría de vinos, con lo cual pues estamos muy contentos y queríamos pues llevarlo a conocimiento pues de todo el mundo, y qué mejor sitio que la capital, ¿no? Bueno, vamos a ir un poco con la cata del vino en sí, ¿no? Previamente, nos da la sensación de que es un vino de capa media alta. Las garnachas concretamente no son variedades muy colorantes, pero en este caso tenemos una capa media alta de color, lo que denota que es una garnacha de alta concentración. Son viñedos que en algunos casos no superan los 2.000 kilos hectárea de uva, con lo cual vemos que son concentraciones dentro de la uva a nivel fenólico muy importantes. En nariz, bueno, el color, perdón, hacia un rojo cereza intenso con un ribete granate. Nos denota todavía la juventud del vino, pese a ser un 2018, esa viveza y esa carácter antioxidativo dentro de no ser una variedad colorante como puede ser el tempranillo. Bueno, vamos a nariz, ¿no? En nariz, bueno, el tempranillo lo que primero destaca es una leve crianza, que hay que fijarse muy mucho. Son notas muy sutiles en nariz, de especiados, de canela, tabaco. Luego nos entra el toque vegetal, ¿no? Nos entran esos toques vegetales propios de la garnacha,
y un poco almibarados, ¿no? Como de compota de frutas, lo cual es muy característico de este tipo de variedades, estas garnachas tan emblemáticas de esta zona. Tiene un final anisado, ¿eh? Y floral. Podemos encontrar rosa, podemos encontrar ese tono, como os digo, anisado, muy propio de las garnachas del Alto Cidacos, ¿eh? Vale, intenso, te embriaga, es un aroma muy amplio, profundo, en fin, es una fragancia que ya estamos viendo que no es un vino al uso, sino que estamos encontrando unos tonos golosos, embriagadores. Son uvas muy escogidas que ya de propiamente tienen una riqueza a nivel mineral y a nivel microbiano muy alta, que los hace tener esa sensación rústica de vinos del terruño, ¿no? Bueno, vamos a la degustación en boca. En principio notamos un vino cálido, amplio. Un final afiladito, ¿eh? Propio de esa acidez y ese punto vegetal propio de las garnachas de baja producción, ¿eh? Y al final notamos ese punto almibarado, esa amplitud en boca y un vino sobre todo cálido, como os digo, goloso, invita a repetir el trago y luego la sutileza, ¿no? Son vinos que tienen un final ligero, vegetal, fresco, pese a tener una crianza de 11 meses en barricas. Como os digo, de su tercer año, previamente se envinan, se suelen envinar con un blanco, suelen envinarse con vinos de gama ecológica y después ya en su tercer año es cuando los utilizamos para hacer este tipo de vinos. Deciros que bueno, la cosecha 2021 la tenemos en depósito, está a punto para entrar ya en periodo de crianza y os invito a que probéis nuestra garnacha Pilares de 100 Cuevas. No dudo que os va a sorprender. Un saludo a todos los compatriotas y a toda la gente de Madrid y salud. Buenas tardes, queridos socios, amigos del Centro Riojano de Madrid, bienvenidos. Y bienvenidos, por supuesto, las dos catas que tenemos hoy. Una de vinos de bodegas Vico, que cuando estuvimos en la excursión de Arnedo tuvimos ocasión de probarlos y nos dejó francamente impresionados. Y ahora pues ya los vamos a volver a catar y para qué quiero más. Por parte de Bodegas Vico vienen los enólogos don César Argaiz y don Carlos Mateo Argaiz. Como suele ser lo habitual en las catas, irán sacando los diferentes vinos, los iremos probando y los enólogos nos estarán indicando pues las características de los vinos, ¿vale? Y después cada persona que desee intervenir para decir lo que sea del vino pues también intervendrá y dirá. Y luego tenemos la otra cata, la de jamón. Vamos, esto es una boda hoy. La de jamón de Majada Pedroche, del Valle del Pedroche. De los Pedroches. Singular, no, plural, que es todavía. Tuvimos también ocasión de probarlos aquí y nos dejó muy gratamente sorprendidos. Porque sí, el jamón gusta, pero no todo el jamón es igual. Y también vino María José en esa ocasión. Además de María José, tenemos a Juan Carlos, que es el comercial, y al cortador del jamón, que es Juan Manuel. Y además, fijaros qué aplicado está. ¿Y la hermana? Ah, que es tu hermana. Y yo no lo sabía. Es María José y Juani. Bueno, pues ya lo sabéis, María José y Juani. La verdad es que a María José sí la había visto, pero a Juani creo que te he visto por aquí. Por eso te he visto antes, por aquí. Bueno, pues un placer, María José. Juani. Y sin más dilación, lo que vamos a hacer es comenzar la cata, porque para no perder tiempo, porque esto va a ser un auténtico placer. Bueno, pues muchas gracias por la presencia de todos
y vamos a comenzar. No sé cuál es el primer vino, pero ellos lo irán diciendo. ¿Cómo explico yo esto, que es el momento más importante o uno de los momentos más importantes para que salga eso que hoy vaya a degustar? Ese momento se llama Montanera. La Montanera, ¿ha habido al Valle de los Pedroches alguna vez? ¿Sí? ¿Habéis visto los encinares que hay? Sí. Pues de la encina sale la bellota. Y eso es lo que se comen los cochinos cuando llega la Montanera. Hierba y bellota exclusivamente. Los cochinos entran en Montanera en el mes de octubre, a finales, primero de noviembre, y finaliza en enero, finales de enero, principios de febrero. Y solo se alimentan de eso. Y se ponen, yo cuando voy por el campo, a ver mis animales, que el moreno este no es de la playa, No os equivoquéis. Que este de yo salí al campo a ver mis animales y a verlos disfrutar de nuestra dehesa. Y a verlos cómo se en los charcos se mojan, se embarran y disfrutan como cochinos. Disfrutan como cochinos. Y bueno, en esta Montanera, pues entra la denominación de origen, protegida a los Pedroches. Y mi hermana os va a explicar de qué va un poquito. Bueno, pues como ya bien ha dicho mi hermana, somos una empresa que estamos inscritas a la Denominación de Origen Protegida de los Pedroches. Y bueno, es la que nos supervisa tanto en el campo como en la industria. Y digamos que el que la Denominación de Origen Protegida de los Pedroches ampare nuestras piezas, pues nos está garantizando que el buen hacer tanto en el campo como en la industria. La verdad que pertenecer a la DOP es un orgullo para nosotros, porque bueno, nos está abriendo muchas puertas para que nuestro jamón se dé a conocer dentro de España y fuera de ella. Y bueno, es la máxima certificación que existe, así que no hay mucho más que decir. Y bueno, también os garantiza a ustedes como consumidores que estáis comiendo y comprando un jamón de calidad, que es muy importante. Pues nada, buenas tardes a todos. Veo que os está gustando bastante el embutido y el vino, que evidentemente maridan muy bien. Presentarme, soy Carlos Mateo, no soy el enólogo es César, hacer esa precisión, yo soy el comercial. Pero bueno, para nosotros es un placer estar aquí, primero porque somos riojanos, evidentemente, como entiendo que la mayoría de vosotros. Y por el lugar en el que estamos, que representa para nosotros bastante. En mi caso doblemente, porque tengo a mi familia aquí al lado, que hacía tiempo que no los veía, y estoy encantado, Mari Carmen y Juanjo, que son, pues bueno, primos y queridos. Y nada más, voy a pasar a César el testigo, porque él es el que os va a hablar de los vinos y el que como enólogo, pues bueno, vais a disfrutar de este tema. Así que nada, un placer y gracias por atendernos. Buenas tardes a todos. Un placer compartir una parte de nuestros vinos y una parte de nuestra tierra con todos los paisanos aquí en Madrid y los no paisanos también, por supuesto, en la capital. Un placer, como os digo, y un honor poder traeros, como os digo, una pequeña parte de nuestro portfolio que tenemos ahora mismo en bodega, a una altitud de 600 metros. Entonces, esto es un viñedo que tendrá unos 15 años de antigüedad, de un señor que tiene 92 años, y bueno, cuando fui yo a ver el viñedo con él, pues empezaba a subir la viña en cuesta, y os digo que seguía el ritmo y jadeaba menos que yo, con 92 años, impresionante. Y bueno, y me preguntaba que qué variedades ponía para el futuro. Digo, madre mía, la garnacha, el graciano
Y yo le dije, bueno, Antonio, eso ya lo tendrán que dejar tus hijos. ¿Cómo? Dice, si mis hijos no saben ni quitar la hierba. Digo, bueno, pues vamos a ver el viñedo. Bueno, me di cuenta que había unas condiciones extraordinarias para poder sacar un blanco y trabajarlo. Este blanco, previamente, lo hacemos por un prensado, lleva unas 4 horas de maceración en prensa y se le hace un escurrido a la uva. Lo desfangamos a 7 grados centígrados y lo pasamos a tanques de fermentación. Está fermentando con una levadura seleccionada, una levadura que se utiliza para champanizar, pues bueno, nosotros la utilizamos para elaborar este blanco. Durante unos 19 días de fermentación, a temperaturas controladas entre 12 y 15 grados centígrados. Una vez que tenemos ya el vino hecho, se examina la lía. La lía son los microorganismos que, una vez se han hecho el vino, pues mueren y caen al fondo. Pero tienen una corteza, todas las levaduras poseen una corteza exterior que es muy rica en manoproteína. Y es además muy interesante porque es un producto natural y nos ayuda a redondear y a darle volumen y que el vino sea más graso y más cremoso en boca. Estamos entre 2-3 meses haciendo batonas y juntando todas esas microorganismos de los fondos, los ponemos en suspensión, un día tras otro, varias horas de movimiento. Los franceses llaman batonage, pues es un batido realmente de las lías. Una vez que tenemos ya el vino lo más redondeado, hemos sacado el máximo partido de esas lías, lo que hacemos es un trasiego y lo pasamos a barricas nuevas. Son barricas de mixtas de roble francés en las tapas, los fondos, y el cuerpo es de roble americano. Y empezamos a madurarlo, ¿no? Al principio es un proceso que te despista un poco, porque al principio, fijaos que la parte mínima de la barrica es en los fondos y es el porcentaje menor de la barrica, tenderse. Eso será un 25% como mucho de la barrica. Pero lo primero que sale es el roble francés. O sea, te sale un tablonazo que dices, madre mía, ¿qué pasa aquí? Entonces el vino hay que dejarlo que evolucione en la barrica y entonces empieza a entrar a las 3 semanas, empieza a entrar el roble americano en juego, ¿no? Entonces vas viendo que se va aplacando, el roble francés, ese tablonazo va acabando y va saliendo la vainilla, el punto, son barricas de tostado ligero y va saliendo ese punto del americano, ¿no? El punto del especiado, del avainillado, esa whisky lactona, bueno, la característica del roble americano. Entonces hay que jugar muy mucho con esos tiempos para que la madera esté presente, pero no la notemos. Si este vino yo no os digo que ha pasado por barrica, me diríais, no es viura. Yo tengo colegas que me dicen que esto no es viura. Digo, que es viura. Lo que pasa es que modificamos, ¿no?, la frutalidad de la viura, de ese punto de manzana verde, se combina con la madera y lo que nos trae es un punto como de plátano, como de, nos recuerda a frutas tropicales, piña, un poco melocotón. Y luego en boca resulta un vino amplio. Es un vino que tiene 13 grados alcohólicos. Es amplio, pero el final no deja de ser un ácido. No lo toméis demasiado frío. Yo os recomiendo este vino entre 7-9 grados centígrados. No, por debajo perderéis lo que os estoy contando, ¿no? La combinación de la frutalidad con la parte de la madera. Y bueno, y el final, pues un final fresco, un final que nos recuerda pues incluso tonos de jazmines. Y sobre todo ese aterciopelado, esa cremosidad y esa amplitud en boca que nos invita a repetir el trago. Bueno, espero que lo disfrutéis y vamos a atacarle al jamón que se nos calienta el vino. Es este. Soy Luis Fernando Leza, secretario general aquí en el Centro Riojano. Y la verdad es que esta tarde es una tarde gloriosa, ¿eh? Porque bueno, no sabe uno dónde mirar, si al vino, al chorizo, al salchichón, a la expectativa del jamón, que parece que es una obra de arte tal como está cortado y colocado en el plato. Yo cuando he llegado digo, esto parece que es un cuadro del Prado o algo parecido, ¿no? Y bueno, la verdad es que estamos muy contentos con la velada de esta tarde, que nos parece muy interesante. Y de la misma cepa, dijéramos, pues bueno, tenemos hoy aquí una representación de vinos de la cooperativa Nuestra Señora Virgen de Vico, ¿no? Es cooperativa. Sí. Que las cooperativas realmente yo creo que tienen un sentido muy, muy positivo y muy interesante de vincular de una manera inmediata y directa la producción, el viñedo, con el vino, con la bodega, ¿eh? Los socios son socios de la bodega y además viticultores.
Y como ha dicho también nuestro enólogo, las cooperativas y la de Arnedo en particular tienen la posibilidad, y de hecho lo desarrollan, de dirigir, de orientar al viticultor en relación con las producciones que pueden ser más interesantes y que pueden dar más calidad, ¿no? Ahí está claro que el pago por calidad es un tema fundamental y de esa manera, pues pagando en función de distintos parámetros, pues lógicamente el viticultor pues es inducido y es animado pues a tratar de obtener lo mejor de sí y de la viña en particular, ¿no? Y bueno, me imagino que lo dirá después el enólogo, pero yo también lo quiero decir antes de nada. Es una bodega que tiene muchos premios, tiene un gran reconocimiento a sus vinos, tiene premios muy variados. Y tal vez yo quiero destacar ahora pues el último premio, que es muy importante, que es el que ha recibido uno de los premios que vamos, uno de los vinos que vamos a consumir, a catar hoy, que es el Pilares, ¿no? Pilares, que ha obtenido en el concurso internacional Bacus, que es el concurso más importante que se celebra en España. Referido a los vinos, y en el que concursan vinos de muy distintos países y de España, por supuesto, también, pues ha obtenido el Gran Bacus de Oro, un vino que vamos a probar. Muchas gracias. Bueno, mi nombre es José Manuel González, soy cortador profesional de jamón. Y bueno, no estaba previsto que hablara, entonces no estoy muy acostumbrado tampoco, pero quería decir unas palabras. El jamón que estáis consumiendo hoy no es producto de la nada. Todo producto bueno lleva detrás un proceso muy largo. Ya María José y Juan os ha explicado un poco cuál es el proceso que lleva. Una cosa que quiero que tengáis en cuenta, que por ejemplo, para que un jamón se denomine jamón 100% ibérico de bellota, tiene que cumplir unas normas. Pero luego, aparte de estas normas, está la denominación de origen. ¿Qué ocurre con la denominación de origen? ¿Qué potencia esas normas aún más? ¿Por qué este producto es tan bueno y por qué este producto tiene esta calidad? Pues tiene esta calidad por el motivo de que está prácticamente viviendo siempre en la naturaleza, pero además no una naturaleza normal. Denominación de origen significa que, por ejemplo, estas personas, María José y Juana, tienen que entregar sus llaves de su finca a unos señores que son los que controlan la denominación de origen de los pedroches. Con estas llaves, ¿qué es lo que hacen? Efectivamente, estos están obligados a unos exámenes y obligados a unas inspecciones. Lo que también las llaves la tienen porque están obligados a unas inspecciones periódicas, pero están obligados a unas inspecciones que no están programadas. Con lo cual van a ver la dehesa, van a ver cómo está la hierba, va a ver la calidad del agua. Que para que tengáis en cuenta por qué este cerdo está bien cuidado, porque es que este cerdo, las charcas donde están, son habitualmente analizadas para que el agua esté perfecta para su consumo, o sea, el consumo de los animales. Entonces, de ahí sale esta calidad y este magnífico producto. Se ve perfectamente. No cualquier jamón consigue en su primer plato tener esta textura, tener estos colores, tener esta variedad de grasa, y esto se consigue gracias a un gran producto. El gran producto que consiguen María José y que consiguen Juana. Y digo esto porque además muchas gracias. Y como quería recalcar la gran calidad que tiene este producto, en concreto el producto que tienen ellas, porque es cierto que la denominación de origen Pedroche hay más. ¿Qué tienen valor la fábrica que ellos tienen que no lo tienen a lo mejor otros grandes? Pues muy sencillo, ellos tienen sus cerdos. Entonces ellos lo ven criar, ellos ven lo que comen, lo que no comen, lo que tienen que, por dónde tienen que pastar, por dónde no tienen que pastar, y lo tienen totalmente controlado. Pero luego además ellos son los que se encargan de secarlo en su secadero, de darle sus alimentos y sus cosas. De hecho, por ejemplo, estos animales van solo con sal, tiempo y mimo. Sal 100% ecológica.
de ahí, y por eso quiero que le deis un aplauso, acaban de recibir este 28 de febrero la bandera de Andalucía a la conservación del medio ambiente. Sobre todo una cosa, el jamón no es solo porque, bueno, está bien hecho, tal, pero dime que tú eres el profesional, sobre todo es el corte, ¿no? Aquí, fundamentalmente, aquí somos todos una, vamos un equipo, el jamón no funciona sin un buen cortador, pero el cortador no vale para nada si ellos no crean un buen producto. Pero yo creo que son los dos, ¿no? Yo son los dos. Vamos a hacer algunas preguntas y, de hecho, vamos a ver qué te ha parecido el jamón para Rioja Digital Televisión en el Centro Riojano de Madrid y los vinos. Pues buenísimo, está de miedo, me encanta. Yo es que soy muy fan de este jamón, le conozco. ¿Y de los vinos que te han parecido? No, me han gustado mucho. Estoy de momento con el blanco. El blanco estaba muy rico. Y luego he empezado con el otro, no sé cuál, el del premio, ¿no? Me encanta. Y ahora estoy para probar el otro, todavía no lo he probado. Te falta un tercero, ¿eh? Ah, sí, todavía queda otro. Bueno, pues nada, aquí estamos. Y aquí a la presidenta, la vicepresidenta, a ver qué nos dice. No, iba a decir que es que esta señora, la mitad de la cosecha de los jamones se los lleva a ella, a su casa. Bueno, pues ha sido una entrevista en el sentido de que le ha sentado muy bien el jamón, el vino y el Centro Riojano, ¿no? Y a ver si ahora me toca los sobres. ¿Vas a venir más al Centro Riojano o no? Si me invitan, sí. Te hacemos socia. ¿Me hago socia? Pues socia me hago. Vale, pues muchas gracias. Bueno, pues vamos a hacer un brindis. Levantamos la copa. Un brindis por el Centro Riojano. Por La Rioja, por Córdoba, por España, por Arnedo. Es que es La Rioja. Ahí va. Pero bueno, bien. La Rioja, La Rioja. ¿Eso qué es, La Rioja Oriental? ¿Qué es eso? Es. Venga, por todos. Salud. Que se repita mucho esto que estamos viviendo hoy. Un abrazo a todos. Que así sea. Ha sido una velada muy agradable y muy provechosa. Que nos ha repartido el jamón. Muy bien. Nos ha dejado sin nada. Bueno, un agradecimiento por todas esas valoraciones positivas y felicitaciones. Que sepáis que estáis todos invitados para visitar nuestras instalaciones. Los que estuvieron pueden repetir. Y que tenemos visitas, como os he dicho, guiadas y catas comentadas. Entonces, cuando paséis por Arnedo, preguntar por Bodega Vico, y ahí estamos para ofrecer lo mejor de nosotros mismos. Por nuestra parte, por parte de Majada Pedroche, igual digo, estáis todos invitados a nuestra casa a probar nuestro jamón, nuestros productos y a compartir un tiempo con nosotros cuando queráis. Y a ver los cochinos. Muchas gracias. Y a ver los cochinos.